Amen. Vamos a abrir la palabra entonces del Señor en Hechos 17. So let's open the word of God in the book of Acts 17. Palabra de Dios entonces en Hechos 17, 16. Word of God in Acts 17, starting in verse 16. Y leemos la preciosa palabra en el nombre maravilloso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Read the word in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. While Paul was waiting for them in Athens, he was greatly distressed to see that the city was full of idols. So he reasoned in the synagogue with the Jews and the God-fearing Greeks, as well as in the marketplace, day by day with those who happened to be there. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? A group of Epicurean and Stoic philosophers began to dispute with him. Some of them asked, "What is this babbler trying to say?" Others remarked, "He seems to be advocating foreign gods." They said this because Paul was preaching the good news about Jesus and the resurrection. Then they took him and brought him to a meeting in the Areopagus, where they said to him, "May we know what this new teaching is that you are presenting?" Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. You are bringing some strange ideas to our ears and we want to know what they mean. All the Athenians and the foreigners who live there spent their time doing nothing but talking about and listening to the latest ideas. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo servo que sois muy religiosos, porque pensando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, "Men of Athens, I see that in every way you are very religious. For as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I even found an altar with the inscription to an unknown God. Now what you worship as something unknown, I am going to proclaim to you. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by hands. He is not served by human hands as if he needed anything because he himself gives all men life and breath and everything else. Gracias, Padre mío, por esta palabra. God, thank you for your word. A ti la gloria y la honra. Yours is the glory and Pueden the sentarse. Honor. You may be seated. Dios es fiel, hermanos. God is good. Al Dios desconocido es el título de esta prédica. So the title of the message today is to the unknown God. El apóstol Pablo era un tremendo misionero. The apostle Paul was a great missionary. Ustedes ven esa foto ahí que está allá en la pantalla. So look at the picture on your screen. Por ese caminito, por esas escaleras hechas en piedra, subió el apóstol Pablo. Through these very steps in this rock, the apostle Paul went on. Y esta enorme piedra era lo que le llamaban el Areópago. And here was a place called the Areopagus. Y ahí en ese lugar era donde se reunían los filósofos y los jueces de Atenas. And in this place is where all the philosophers and the teachers would come and dispute ideas in this place. Nos decía la guía cuando estuvimos recientemente en este viaje allá a Grecia y Atenas. And we visited this place when we went to Athens, Greece. Y la guía nos decía que Areópago quiere decir corte suprema. And this word, what it means is supreme court. Era un lugar muy importante. It was a very important place. Y Dios le dio la oportunidad al apóstol Pablo de estar en ese lugar
enseñando el poder del evangelio. And God gave the apostle Paul the great opportunity to be there and to proclaim the word of God. Era una sensación muy hermosa estar ahí en ese lugar y decir, wow, el apóstol Pablo pisó este lugar o esta enorme piedra. And it was a crazy sensation to be there and to say, whoa, like I'm stepping where the apostle Paul was standing one day. Y me impresionaba a mí mucho la vida del apóstol Pablo, cómo él viajaba. Él hizo 4 viajes, 3 viajes misioneros, y el último viaje fue yendo hacia Roma, donde fue ejecutado. And he did 3 great mission trips, and the last one, the fourth one, he went to Rome, where he would at last be put to death. Ahí está marcado los viajes que él hizo, 3 viajes misioneros. Este de que vamos a hablar hoy, de Hechos 17, fue su segundo viaje. And he did 4 mission trips, and they're here on the map. But the one we're going to talk about was his second one when he went to Greece. Entonces repito de nuevo, fueron 3 viajes misioneros buscando alcanzar vidas para Cristo. And 3 of these mission trips were ones where he went to seek out souls for the Lord. Y el último misión viaje, el cuarto, fue ya de ida a Roma para ser muerto, ser entregado para que los romanos le quitasen su vida. And the last trip he did was on his way to Rome, where he knew that that would be his last, where he would be put to death by the Romans. Un hombre que escuchaba la voz de Dios. He was a man who listened to the voice of God. Un hombre que no se movía solamente por la carne o por sus deseos. Voy a ir a estas tierras a ver qué está pasando por allá. He was a man that was moved by the Spirit and not just by emotions, saying, oh, you know, I'm going to go there to see what's going on there. No, era un hombre que buscaba de rodillas la dirección de Dios. He was on his knees asking God's direction. Y que obedecía cuando el Espíritu Santo hablaba. And he obeyed when the voice of God spoke. ¿Quieres que tu ministerio crezca? Do you want your ministry to flourish? ¿Quieres que tu casa, la casa tuya, tu familia se fortalezca? Do you want your home to be strengthened? ¿Quieres que los ministerios de la iglesia crezcan y se fortalezcan también? Do you want the ministries of this church, of our house, to be strengthened and grow? Vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. Then we need to learn to listen to the voice of God. Y a decirle al Señor, háblame. And to say, God, speak. Guíame. And guide. Que la pasión de este apóstol, el apóstol Pablo, que nos dejó tantas cartas, tantas enseñanzas, that the passion that lived inside of Paul, he left us so many letters, realmente nos cambie y nos transforme, can really change and transform. Porque las iglesias en su mayoría, hay iglesias grandes, sí, pero en su mayoría aquí en los Estados Unidos, ¿por qué las iglesias no crecen, son tan pequeñas? Why in the church? Of course there are big churches, but how come the churches here in America they're not growing? Porque se nos olvidó la pasión por el evangelismo, por alcanzar nuevas almas para Cristo. We have forgotten the joy and the passion for evangelism. We're not going out and invading the world. Venimos a la iglesia simplemente para escuchar un sermón, para poner la ofrenda, para cumplir con un acto religioso. We come to church and we come to put our offering, and we come every Sunday as a ritual, as Pero a tradition. Dios quiere más que eso. Él quiere que nosotros vivamos, tengamos una relación íntima diaria con nuestro Señor Jesús. But he wants more than that. He is desiring an intimate relationship with you. Si nosotros le preguntáramos a nuestro Jesús, ¿cuál es la carga tuya? ¿Cuál es tu pasión, Señor? If we were to ask Jesus, God, what is your passion? What burdens your heart? Él nos va a decir, estoy orando, estoy constantemente intercediendo por las almas, por el mundo. I can imagine Jesus saying, I am constantly interceding and groaning for the people of the earth, the nations. Entonces nosotros, ¿por qué nos volvemos tan pasivos y tratamos de ser cristianos y realmente no dejamos que el Espíritu Santo nos transforme? So why do we become such passive people and we don't allow the Holy Spirit to really transform us? Tenemos que dejar aquello de hay una frase que a mí no me gusta, dice, jugar a la religión. There's a phrase that I really don't like, and it says, play church, play religion. Porque ustedes vienen aquí seriamente y ustedes quieren crecer y ustedes quieren trabajar para el Señor. And we're going to say that doesn't exist here, because I know that each and every one of you want to serve the Lord and we want God to do something in our lives. Lo que el Señor necesita es que nos pongamos todos de rodillas y le pidamos al Señor dirección como Él quiere que lo hagamos. So what we need to do is get together as a church, fall on our knees and say, God, what direction y va a ver, do you want y va us to a ver go que in? Todo va a cambiar. And we're going to see that things are going to start changing. Porque entonces el Señor empieza a ser el rey realmente de esta iglesia. Because then Jesus really becomes the king of this church. Y a tomar el control en todos los ministerios. And he really starts to gain control in every ministry. Desde el servicio tradicional, el de contemporáneo en inglés, hasta el de nosotros en español, empieza a ser el rey de reyes y señor de señores de los tres servicios. And we have to pursue him until he's the king of kings in the traditional, in the contemporary, and in ours, until he is the king.
king. Porque no trabajamos para nosotros mismos. Because we don't work for ourselves. Trabajamos para el rey que es señor de todo. We work for the king who is the king of all things. Y tenemos que salir a conquistar estas ciudades para el Señor. And we need to go and conquer these surrounding cities for the ¿Cuántas Lord? ¿Cuántas familias hay en todas estas ciudades alrededor de nosotros? Think about it. How many families live in these surrounding cities? Hay por lo us? Menos 30,000 personas, poquito, 30,000 hispanos hay en todas estas áreas. And around these areas, this is just the minimum. There's at least 30,000 Hispanic families surrounding us. ¿Cuántas de entre todas las iglesias entre Plainfield, nosotros aquí en Dunell, en las de Bambro, Middlesex, cuántas personas nosotros congregamos de esas 30,000? And let's think about it. And all of the Hispanic churches around, how many actually go to church? A duras penas sumaremos como 2,000 personas. Maybe 2,000. No alcanzamos ni el 10%, mis hermanos. We don't even reach the 10%. Las iglesias grandes que están creciendo inmensamente en el alrededor del mundo, en Corea, en Colombia, hay iglesias inmensas que tienen más congregación que todos nosotros juntos aquí. There are churches that are being persecuted in Korea and China, and they have the greatest populations in all the world. ¿Y qué tienen ellos de diferente que nosotros no tengamos? And what different God do they have that we tenemos don't have? Tenemos a Cristo. We have Christ. Tenemos facilidades, tenemos una hermosa iglesia que Dios nos ha dado. And we have a beautiful church that God has given us. Lo único que nos falta es deseo de salir a trabajar para el Señor. The only thing that's missing in us is desire, true desire. Levantarnos tempranito a orar, que el Señor nos encienda el fuego. Señor, quiero que me enciendas el fuego para ir a buscar las almas. That desire that says, God, I need you to wake me up and I need you to reveal to me what your will is so I can go out and do what you need me to do. Solamente necesitamos decirle al Señor, Señor, envíame una casa. Yo quiero ir a una casa y quiero ir a orar por esa casa. All you have to do is say, God, send me to someone, send me to a house, and He's going to put it in you and send you there. Hay gente que se está ahogando en su problema, en su matrimonio. There's somebody that's drowning in their problem, somebody whose marriage is about. Y lo único que necesita es alguien con la sabiduría de Dios para escucharlos y darle el consejo bíblico de acuerdo a la palabra de Dios. And the only thing that they're waiting for is for a person filled with the Spirit to go and guide them in the right direction and speak words of life. Y esos hogares se van a ir ganando para Cristo. And then all of those families are going to be one for Christ. Hay otras personas que están atadas a enfermedades, que están atadas a espíritus de angustia. There are people who are dying in their own sickness and their own anxiety. Y lo único que necesitamos decirle en Cristo. Podemos, tenemos la solución. Él te puede dar la paz que tú estás buscando. La única paz la podemos encontrar solo en Jesús. And we are the voice that can go to them and saying the only thing that can calm all your anxiety and all your fears is Jesus. Pero volvamos otra vez a Hechos capítulo 17. But let's go back to Acts chapter 17. ¿Quién era este apóstol Pablo? Who was the apostle Paul? Él era originalmente Saulo de Tarso. He used to be known as Saul of Tarsus. Fue considerado apóstol, no era de los 12 discípulos originales. He was considered an apostle, but he wasn't one of the original 12 apostles of Jesus. Porque se le consideró apóstol porque él tuvo un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo. He was considered an apostle because he had a true encounter with Jesus. Cuando iba a Damasco, lea Hechos capítulo 9. So you can find that in Acts chapter 9 when he was on his way to Damascus. En Hechos capítulo 9, 4 le dice el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? In chapter 9, Jesus goes up to him and he says, Saul, why are you persecuting me? Y él cayó a los pies rendido, a los pies vencido, porque se dio cuenta que lo que él estaba pensando, que estaba practicando su religión, él estaba persiguiendo cristianos. And in his religion and what he was taught, he was persecuting the Christians. Él se da cuenta de que se encontró haciendo algo en contra de Dios. And what he found in that confrontation was that he was doing something against the will of God. Mire que él era un hombre que amaba a Dios. And he was a man who loved God. Entonces no es que se convirtió en ese momento. So it wasn't that he converted in that moment. Es simplemente se le quitó el velo en ese ahí en ese instante para que él comprendiese la voluntad de Dios Padre. What happened was that his blindfold was taken off and he could understand what the real will of God en was. En Hechos 9 dice que él quedó ciego. And in chapter 9 it says that he became blind. Y empezó a oír proféticamente y a tener sueños y visiones. And he started to hear prophetically and have visions and dreams. Y entonces así también llama a otro profeta y le dice a este profeta, ve a tal lugar que allá vas a encontrar a un hombre llamado Saulo de Tarso. And then God called another prophet and he said, go, because you will find a man named Saul of Tarsus. Y ustedes ya más o menos conocen la historia. Viene este profeta, ora por él y se le caen las dos escamas de sus ojos. So the prophet comes and he prays for Saul and
a blindfold fell off of his eyes. Scales fell off of his eyes. Y estas escamas de sus ojos quiere decir que estamos ciegos espiritualmente. And these scales falling off of our eyes means that we are spiritually blind. Y que necesitamos que el Señor haga un milagro también en nosotros. And we need God to do a miracle. Señor, quita estas escamas de mis ojos. So you have to pray, God, take para que off yo comprenda these scales. Cómo que tú trabajas. So that I can understand how you lo que tú quieres hacer en esta ciudad. Whatever you want to do in this city. Úsame, Señor. Use me, God. Para la gloria de tu nombre. For your glory. El doctor Antonio Piñero. Dr. Antonio Piñero. Un catedrático que ha escrito muchos libros dice lo siguiente. And he's a famous writer and he says the following. Todo empieza a encajar tras su llamada por Dios a una nueva misión. Everything starts with a call of God to a new mission. Descrita también en los hechos, Pablo siente que se ha transformado radicalmente. Paul felt like he was transformed radically. Ha pasado de ser un hombre libre a esclavo del Mesías. He went from being a free man to a prisoner in Christ. Para predicar que también es posible la salvación de los gentiles, entonces cambia su nombre. And because he went to preach this freedom, his name changes. ¿Por qué Saulo cambia su nombre a Pablo? Why does Saul change his name to Paul? En ese tiempo era costumbre que cuando se hacía alguien esclavo, a ese esclavo se le cambiaba el nombre. In the customs back then, when you would buy a slave, you would change that slave's name. El dueño de ese esclavo le cambiaba su nombre para decirle, ahora ya no, tú no eres lo que tú eras antes, ahora tú me perteneces a mí. So the slave master would buy the slave and say, I'm changing your name because now you're not who you once were, now you belong to me. Y yo te voy a indicar qué vas a hacer y cómo vas a pensar. And I'm going to tell you how you should think and what you should do. Y le cambiaba el nombre. And they would change the slave's name. El apóstol Saulo para indicarle que ya él no era el mismo y que él ahora se convertía en esclavo. And this is what he did to show that he was now a slave to Christ. Que él era ahora esclavo de Jesús. He was a slave to Christ. Y él se cambió el nombre de Saulo que decía prestado, enviado por Dios. And Saul, which meant borrowed for God. Ahora su nombre es pequeño, Pablo. Eso es lo que significa pequeño. Paul means small. Y él se consideraba el apóstol más pequeño. And he thought of himself as the most small apostle. Hoy en este mundo vemos pelea de personalidades. Mírenme a mí, mire el título que yo tengo, mire cómo Dios me usa y se concentra más en la personalidad de del predicador o de la predicadora. And today we fight about who's the greatest and who has the most likes and who has the most fame. Es como decir esta. Es como cultivar la imagen. Hay muchas fotos por todas partes. Viene tal predicador y ponemos fotos por todas partes. Y entra a la iglesia y ahí está la imagen de la persona a la entrada. And we, in this society, in our culture, we're trying to cultivate an image, and everyone's worried about how they look and their appearance. And even in churches, you go in and on the plastered walls is the face of the pastors. Y esto en contraste con lo que nos enseña las enseñanzas, lo que nos dice el apóstol Pablo. And this is in contrast to what the apostle Paul is teaching us. O como nos enseñó también Juan el Bautista, que su llama mengue para que la gloria del Señor crezca. It's against the message of Christ. I must become small so that he can increase. Entonces él humildemente él dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. So he humbly says, now I am the smallest of all the others. Como un abortivo me llamó el Señor. And just the smallest. Como un abortivo me llamó el Señor. As someone cast aside, the Lord called me. Es que ¿qué aprendemos de eso? So what can we learn from that? Si queremos servir al Señor, tenemos que bajarnos, humillarnos. If we want to learn from the Lord, we need to humble ourselves. Predicar y salir a hacer la obra no es acerca de mí, es acerca de quien yo voy a presentar. Going out and doing the will of God has nothing to do with me, it's all about him. Es ir a engrandecer el nombre de Jesús. It's about making the name of Jesus the greatest. Que cuando salgas de esa casa o si el Señor te usa, digan, wow, el nombre de Jesús estuvo fuerte. Ese nombre de Jesús salía por tu boca, por tus ojos, por tus poros. That any time that you have an encounter with someone, people are left with this impression like Jesus was all over you. Por ahí hay una alabanza en inglés que dice que yo no estoy interesado en dejar una herencia, en dejar un nombre, un legado dice en inglés, no estoy interesado en dejar un legado, yo estoy interesado en que el nombre de Jesús sea siempre nombrado. There's a song that says I'm not interested in leaving a legacy, I don't care if they remember me, only Jesus.
Entonces dice la palabra en 1 Corintios 15, 8 al 10. So in 1 Corinthians 15, 8 to 10. A mí el último de todos como un abortivo se me apareció. A mí que soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. And last of all, he appeared to me also as one abnormally born, for I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. ¿Qué nos enseña esta palabra y lo que estamos leyendo? ¿Qué nos enseña esto? What does this teach us? Que Dios nos llama a las personas que ya están preparadas y las que ya digamos, wow, ya están santas, separadas para el Señor. God doesn't have his eye on the people who are 100% equipped and they're perfect and they've got it all together. El apóstol Pablo, Saulo, fue llamado cuando iba de camino a hacer algo que no era correcto. God called Saul when he was on his way on doing something that he wasn't supposed to be doing. En nuestra mente estamos ahí sentados diciendo, yo no estoy preparado, yo no tengo las cualidades, yo no tengo el talento, no tengo el estudio para salir a servir a mi Señor. And we can sit down and say, you know what? I don't have the talent, I don't have the education, I don't have the will, I don't have anything to do what God needs me to do. Qué errado estamos nosotros y el enemigo siempre está mandando ese mensaje a nuestro oído de que no tenemos lo suficiente para servirle. But we're thinking it's such a great mistake because that's what the enemy wants us to believe, but God has something so much greater. Y nos quedamos ahí sentados por años, 3, 4, 5, 6, 10, 15 años ahí sentados. And we can sit in our chairs for 10, 15, whatever many years. El enemigo diciéndote no eres suficiente. And the enemy tells you this message, you're not enough. Qué mentiroso es el enemigo. What a liar is porque the enemy. Mi Dios no trabaja así. Because that's not how my God works. Él dice que él escogió a lo humilde, a lo rechazado, a lo que nadie quiere en este mundo. He chose the lowly and the humble, the ones that no one else wants in this world. Para hacerlo subir y ponerlo encima de los inteligentes y de los filósofos de este siglo. So that he can rise them up and put them above the philosophers and above the great thinkers of the whole world. So déjame decirte que si tú escuchas esa voz de que no estás calificado, hay una voz más poderosa que es la del Señor que te dice, sí, yo te escogí para hacer grandes cosas en mi nombre. So if you think to yourself, you know what, I'm not qualified for this, there's a greater voice saying you are chosen, I chose you. Porque no depende de lo que tú sabes o puedes hacer, depende del que te quiere usar. Él es el poderoso. Because it's not about what you can do or what you can't do, it's about the one who called you and is choosing you. Tenemos que hacer algo, mis hermanos. We have to do something. Ya no podemos pasar otro año y decir, wow, ¿cuándo va a venir el avivamiento? We can't sit around another year and say, oh, when is the revival coming? Porque la iglesia no crece. Why isn't the church growing? ¿Tú sabes cuál es la respuesta? You know what the response porque is? No estamos trabajando como debe ser. Because we're not working the way that we should be. Porque si realmente cada uno de nosotros nos pusiéramos a trabajar a que ganáramos una almita al año. Because if we all did our job and if we could at least win one person for Christ a year. Nos tendríamos que duplicar anualmente, mis hermanos. Annually we should at least be like duplicating if all of us brought one friend. Pero estamos siempre quejándonos y excusándonos, oh, que es el verano, se van de vacaciones. And we should say, oh no, it's summertime, everybody goes on vacation. That's just the way it is. No cae mucha nieve y pobrecitos de pronto se derriten. Oh, it's raining outside. No, they might melt if they walk outside. Hermanos, ya no más excusas. No more excuses. ¿Quién vive, mis hermanos? Vamos a trabajar para el Señor. We gotta work for the Lord. Entonces aprendemos que de Saulo, que significa en hebreo pedido a Dios o prestado a Dios. So Saul means asked of God or borrowed from God. Ahorita él se cambia su nombre, ahorita él se puso un nombre que es pequeño. And now he changed his name to Paul. Aprendemos la humildad entonces del apóstol Pablo. So we need to learn from Paul's humility. Que para servir efectivamente a nuestro Dios. To serve God effectively. Tenemos que despojarnos de todo lo que significa el yo, el quién soy yo. We need to be able to let go of anything that's about me. Tienes que despojarte de ese ego, mis hermanos. You need to let go of that ego. Y estar dispuesto a lo que hizo el apóstol Pablo, a ser apedreado, escupido. So are you willing to be spit at and stoned? No, nosotros cuando viene una excusa, cuando viene un ataque, cuando viene una prueba.
But no, when we are faced with a situation or we're faced with a problem, lo primero que decimos, me voy de esta iglesia. The first thing we say is, I'm leaving. Porque aquí no me consideraron, a mí no me respetaron. Because they did not respect me and they did not take Porque me into consideration. Porque la hermanita me miró mal y me vio que no estaba bien combinada. Because she looked at me funny because I wasn't wearing the right clothes. Porque ese día traía, se me olvidó y me vine con los moños puestos. Because I forgot to put my hair the right way. Y me dije, me miraron mal. And they looked at me funny. Mire, si entrara una persona aquí media de esas así, que nosotros venimos y nos cortamos el pelo, ¿qué hacemos si viene una persona con el pelo largo y viene con un aretico por ahí y viene por ahí con un tatuaje? ¿Qué hacemos nosotros? So look at the people around you. We're all kind of done up nice. What would you do if somebody walked in with his hair kind of funny and piercings and tattoos everywhere? What would your reaction be? Nos incomodamos y miramos para ver a dónde se va a sentar. Would you look at, you know, like start getting uncomfortable, like, oh my God, I hope he doesn't sit next to me. Hay una historia real de un joven que entró así en ese momento. Dios lo toca y él dice, tengo que ir otra vez a la iglesia. Well, let me tell you a story. There was a kid who looked just like this and God touched his heart and said, you need to go to church today. Y entró a una iglesia today. Que estaba llena. Iglesia era grande. And he found himself at this church which was packed. Y él buscó silla donde sentarse. And y todo estaba apretadito. For a chair where to sit. Everything was full. Nadie hizo lugarcito para él, aunque sea para que se sentara. And nobody was like, hey, you know, I'll squish so that you can sit next to me. Pues él vino, caminó, él no se dejó vencer, él quería buscar de Dios y vino y se sentó al frente del altar y se sentó en el piso. And he couldn't find a seat, so he made his way all the way to the front of the church and he sat down on the floor in front of the altar. Un mujer que estaba orando, Señor, envía almas, envía jóvenes, Señor, mira la iglesia, está llena, sí, pero ya está llena de gente adulta, pero queremos crecer, envía jóvenes. Él vio la respuesta de Dios. And there was an usher who was specifically praying that week saying, God, I need you to bring young people, bring somebody. This church needs you to bring people. ¿Usted sabe qué hizo su mujer? And when that usher saw that kid, se quitó la chaqueta, he took off his coat, se quitó la corbata, he took off his tie, se arremangó las mangas, and he put up his sleeves, y se sentó al lado, and he sat right next to him on the floor, del joven, right next to the kid. La iglesia se puso a llorar. And the whole church started to cry. Y realmente hubo el avivamiento que estaban orando. And that's when revival started. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. And that's what the apostle Paul did. Él cuando entraba a predicar a una ciudad, whenever he would go in to preach in a place, él no iba a predicar, oh, los hebreos, nosotros los judíos tenemos la verdad. He didn't go and say, oh, us Hebrews, we have the truth. No, él iba e investigaba la ciudad. Él iba por el mercado. Cuando estuvimos allá nos mostraban aquí, este era el mercado que se llamaba Agora. Ya así se nombra en griego, el antiguo Angora. And they would take us, and when we went on our tour, they took us to the Agora, and they took us to the marketplace. Y cuando empezamos a leer la palabra dice que él quedó debatiendo la palabra de Dios, que él estaba muy enardecido porque él veía muchos dioses alrededor y que él quería enseñarle la verdad. And when he went to this place he was astounded by all of the gods that he saw, so he stayed there and he disputed. Pero cuando él tuvo la oportunidad de ir a predicar la palabra, but whenever he had the opportunity to go and preach the word, él estaba en ese lugar, hermano, el más importante de Atenas. He was in the most important place of Athens. Y él hizo conexión con ellos. And he made a connection with them. Él dijo, veo que ustedes son personas muy nobles y que son personas muy religiosas. And he started to compliment them. He started to say, you know, I see that you're very educated and that you know a lot. Y visitando los lugares donde ustedes tienen todas estas figuras de sus dioses. And I see that you have idols everywhere. Vi a un pedestal, vi una obra de un artista que decía al Dios desconocido. And I saw a piece of work that you had that had the inscription to an unknown God. Mire lo sabio que es el apóstol Pablo. So look at how wise él hace conexión con los a las quien él se va a hablar aquí, aquellos que él se va a dirigir. He knew that he had to make a connection first before he started to just talk to them. A veces la iglesia no crece porque nosotros perdemos la conexión con la comunidad. Sometimes we don't grow and we're stuck because we forget to make connections with the people around us. Si irnos muy lejos, nosotros decimos, ¿qué pasa con mis hijos? Si yo los crié, yo no los entiendo. Tenemos una diferente comunicación. You know, without going too far, even in our own houses with our kids, where's the connection? You lost the connection. Entonces las iglesias pierden esa conexión y los jóvenes se van.
So churches lose that connection and the young people leave. Tenemos que aprender a hablar el lenguaje de nuestros jóvenes. And we need to learn to speak the language of our youth. La tecnología nos está avasallando, mis hermanos. Technology is crazy. Ahora decía una predicadora que nos hizo reír alguna vez, dice, yo a mi hija yo hace como tres años que no le conozco el cuello. There was a pastor who made us laugh and she said, you know what, it's been like years since I've seen my daughter's face. No, el cuello. Oh, la... I haven't seen her neck. Porque siempre que la veo está así. Because every time I see her, she's on her phone like this. Ya no le conocemos el cuello a nuestros hijos. I have no idea what their necks look like anymore. Están metidos en su teléfono. They're in their phones. No estamos en contra de la tecnología. And we're not against technology, don't get me wrong. La tecnología cuando la usamos bien, por ejemplo, ahí estamos transmitiendo el servicio por Facebook. So for example, we're transmitting live on Facebook. Luego lo bajamos a YouTube. Then we download it and we put it on YouTube. Y queremos estar en muchas redes después. And we want to go on social media. No estamos en contra de la tecnología. So we're not against technology. Pero la tecnología hay que usarla para el bien del evangelio. But we got to use it the right way. Y enseñárselas a usar a nuestros jóvenes. And we got to teach our kids to use it the right way. Usted se va a trabajar, hermanos. You go to work. ¿Qué están viendo sus hijos? What are your kids looking at? Ellos ya no tienen que ir a la computadora a esa esquina. You don't need to go on the computer anymore. Si nosotros anymore. Le entregamos ya el smartphone a los hijos. We give our smartphones to our kids. Yo creo que hay una edad donde usted tiene que, como padre, tiene que ser sabio y decir, ¿a qué edad yo le puedo entregar el teléfono a un hijo? And I think as parents we have to ask God for wisdom and say, you know what, when is the right time to give my kid a smartphone? Porque ellos son tentados. Because they're tempted. Y usted, estamos peleando acá con este para enseñarle las cosas de Dios, el temor de Dios. And we're teaching them here the fear of God. Pero las fuerzas del mal de allá afuera, de esa música secular que los llama a ellos, esa música que a veces parece más llamativa y más seductora. But sometimes even in the, like things like secular music, it grabs them and brings them in. Tenemos que bajar al nivel de nuestros jóvenes. And we need to get down to their level. Y escucharlos. And listen. ¿Cuáles son sus necesidades? What's in your heart? ¿Cuáles son esos vacíos? What are those empty spaces? Porque ellos buscan llenar esos vacíos con esto. Because they seek to fill these empty spaces. Tenemos que bajar al nivel de ellos. So we need to go down to their level. No los critiquemos tan fácilmente y nos burlemos o los critiquemos más que todo. Los critiquemos. We can't criticize and point out and single them out. Nuestros jóvenes necesitan afirmación. Our kids, they need affirmation. Nuestros jóvenes necesitan amor. Our kids need love. Nuestros jóvenes necesitan que sus padres les dediquen tiempo. Our kids need that you as parents dedicate time to them. Estamos trabajando y trabajando y trabajando para darles a ellos un mejor porvenir. We work and work to give them a better future. Y nos desconectamos de ellos. Van a tener mejores cosas, pero no van a tener lo que ellos necesitan, que es el amor del padre y la madre. And we can work all we want, but if we don't make that connection, we're missing out on what they really need. El apóstol Pablo no se desconectaba de su audiencia. The apostle Paul never disconnected with his audience. Necesitamos otra vez volver a eso, mis hermanos. And we need to get back to that. Que nos preguntemos, ¿mi iglesia realmente se está comunicando con la comunidad? So ask yourself, is my church really connecting to the community? Entonces aprendimos primero del apóstol Pablo que él era guiado por el Espíritu Santo. So the apostle Paul was guided by the Holy Spirit. Y que en una ocasión el Espíritu Santo les dijo, no van a ir allá hacia Asia. And there was an occasion where God told the apostle Paul, you're not going to Asia. Y les prohibió el Espíritu Santo ir a un país, imagínate. And the Holy Spirit prevented them from going to this country. Y nosotros vamos a decir, oh, un momento, pero no nos está mandando nuestro Señor. Dijo, y entonces recibiréis el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último del mundo. But then we say, wait, but didn't God say that you will receive power when the Holy Spirit comes on you? You'll be my witnesses in Jerusalem and Samaria and Judea and all to the ends of the earth. ¿Y qué le dijo acá? El Espíritu Santo le dijo, no entres a Asia. But the Holy Spirit said to Paul here, don't go there.
Es porque no estaban listos todavía. They weren't ready to go there yet. El Espíritu Santo sabe cuándo y los tiempos de Dios, cuándo es que van a poder entrar a ese país. The Holy Spirit is in tune with the God of all times, and a veces nosotros queremos hacer la cosa a nuestra manera. Sometimes we like to do things our way. Y entramos a la iglesia y venimos de otras partes, de otra iglesia, y queremos cambiar esa iglesia. And we come maybe from a different church or different background, and we come in and we want to change the way things are done. Arrodíllate primero. Get on your knees first. Espera el tiempo de Dios. Ask and wait for God's time. Añádete a las cosas del Señor. And be a part of God's things. Y Dios things. Va a hacer la obra a través and también God's de ti. And then God's going to do what He needs to do through you. Si no es el tiempo de ir a tal área, todavía no, hasta que el Señor no nos diga, no nos movamos. If you have plans and you say, I want to go here, don't move until God literally tells you move. Vamos a seguir avanzando en lo que hizo, cómo predicó el apóstol Pablo allí entonces. So let's continue in how the apostle Paul preached. En Hechos 17 al principio leímos de que declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. So Paul was saying, you know, this is Christ who died and was and resurrected, and this is the Christ that I announce. Entonces para salir a hacer la voluntad del Señor, lo primero que tengo que hacer es enterarme de la palabra del Señor, amar la palabra de Dios, empaparme de la palabra de Dios. What I need to do is love the word of God and be in the word of God and let the word of God speak to me. Ya si llevamos por lo menos un año dentro de la iglesia, nosotros al menos ya debemos de saber dónde están los libros, mis hermanos. Come on, if you've been in church for at least a year, you should at least know where all the books of the Bible are located. A veces veo algunos hermanos que están peleando a ver en dónde está Génesis. I see some people looking for Genesis in the Bible. No, tampoco, pastor. Come on, not that far either. Pero sí algunos libros que están por allí en el medio, donde está Esther, y lo está buscando por el Nuevo Testamento. You know, sometimes we're looking for the book of Esther in the New Testament. Hermanos, por favor. Come on. Lean la Biblia. Read the Bible a little. Una viejecita le dijo a su pastor. Sometimes we need to hear this. Pastor, si ves las gafitas mías por ahí se me perdieron, me avisa. Someone came up to me and said, Pastor, you know, if you see my glasses, can you just call me because I lost them. Tranquila, hermana, por ahí van a aparecer. She said, Don't worry, you know, when we find your glasses, we'll let you know. Como a los tres meses le dice, Pastor, ya la hallé. And she called me about 3 months later saying, I found my glasses. ¿Dónde, hermanita? Where were they? En la Biblia. Oh, they were in my Bible. No estaba leyendo por 3 meses la Biblia. She wasn't reading the Bible for 3 months. Hay que leer la palabra de Dios. We have to read the word of God. Enamórate de la palabra you de Dios. You have to fall in love with the word of God. Léela, no por cumplir porque tengo que leerla. Read it and not just to fulfill a checklist and say, okay, léela, I read it today. Porque tú necesitas cambiar y ser transformado por la palabra read de Dios. Read it because you need to be transformed and you need léela to be léela porque tengo hambre to. De la voluntad del Señor. Read it because you're hungry of the Lord. Si tú la lees y te arrodillas, alguien le dijo, pastor, mire qué pasaje leo porque yo la leo y yo no siento nada. Someone said, you know what, pastor, but I read, but I don't really feel God talking to me. Entonces él le dice, mire, lee de rodillas a Primera de Pedro. And he said, you know what, just go on your knees and it doesn't matter. And he opened in First Peter. Porque ese libro es corto. Léelo, 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 léelo todos los días. Léelo todos los días. Léelo por 3 meses todos los días. Read First Peter. Read it for a whole month. Read it for 3 months. Read it until God talks to you. Y llegó ese hermano del tiempo y dice, pastor. And he came and he said, Pastor. Qué tremendo. Yo no entendía. Se me cayeron las escamas de mis ojos. Esa palabra se me hizo viva a mí ahora. But after being in there and saying, God, I'm not going to move until you talk to me, I could feel the scales falling off of my eyes. Lo único malo es que la Biblia se me dañó de tantas lágrimas. The only thing is that my Bible, that book doesn't exist anymore because all of my tears. Mejor que tengas tu Biblia bien usadita. And he said, I'd rather have you have that kind of Bible that's bien well usadita. Used. Bien, 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 mi hermano. Enamórate primero la palabra de Dios. So fall in love with the word of God. Entonces el apóstol Pablo entendía, conocía, vivía la palabra de Dios. So the apostle Paul knew the word of God and he lived it. Entonces tiene que estar incluido dentro del sermón de la enseñanza, tiene que estar incluido la resurrección de Cristo. So you need your message has to include the resurrection of Christ. Tiene que estar incluido de que Cristo fue el primero de los primogénitos, el que vino, se entregó, murió vicariamente por nosotros. Jesus is the first of the firstborns and he came to die for us. Que él
es el que pagó el precio por nuestros pecados. He is the one that paid the price for our sins. Que yo no tengo que tratar de ser cristiano ahora para ganar la salvación. I don't have to try to be a Christian to try to earn salvation. Solamente tengo que creer en la obra redentora de Jesús en la cruz. I just need to believe in the all-consuming work that was done on the cross. Y poner toda la fe en que el trabajo que él hizo, la obra que él hizo en la cruz es perfecta para la salvación. And believe that the work that was done on the cross is perfect and it is enough. Tiene que estar incluido en esa enseñanza entonces la obra de nuestro Señor Jesucristo. The work of Christ has to be included in who we are. Tiene que estar incluida la resurrección de entre los muertos. The resurrection among the dead. Y tiene que estar incluido que en Jesús se cumple toda la palabra. Todas las promesas que están escritas en la palabra se cumplen en el Mesías, en Cristo Jesús. That every promise and every scripture is fulfilled in who Jesus is. Podemos salir de aquí entonces a predicar esta palabra y creerla de que esta es la guía y lo que el mundo necesita. Las preguntas y las respuestas están aquí en esta palabra. So can you walk out of this place today and say, this is all I need. Every question to every answer and what the world needs is found right here. Entonces tenemos que volvernos amantes de la palabra de Dios como el apóstol Pablo. So we need to be like the apostle Paul and become lovers of the word. Y esta iglesia va a cambiar. And this church is going to change. Esta iglesia va a cambiar para la gloria del Señor. This church is going to change for the glory of God. Y esta comunidad va a cambiar. And when this church changes, porque we si can tú go cambias, and change the community. Tus hijos cambian. When you change, the people around cambia, you change, your family changes. Tu iglesia cambia. Your church changes. Ya dejamos de estar peleándonos nosotros por diferencias de que a mí me parece que es así, que debe ponerse la cortina de color tal, de que la mesa debe de estar así, que ya no voy a servir aquí porque no hicieron caso a mis sugerencias. When we're fully connected with Jesus, all of a sudden things like, oh, the color of that, the curtain isn't what I wanted, and oh, I wanted to serve here and not serve there. All of a sudden those things aren't that important anymore. Vamos a estar desocupados de buscar las almas para Cristo. Because we're going to be more preoccupied with what God wants us to be preoccupied with. Que nuestra preocupación sea, ¿dónde vamos a meter tantas almas, Señor? Our worry should be, God, where are we going to put all these people? ¿Quién dice amén por eso? ¿Quién dice voy a creerle al Señor? Who can say, you know, I want to believe that. Levantarme temprano a orar. To believe that and I'm going to pray for that. A veces nosotros queremos inventar otra actividad más, por ejemplo, para la oración. Decimos, vamos a hacer otro día más para que vengamos a orar. Sometimes we worry too much about the activities and we say, you know what, let's add another day for prayer. En un devocional que leí me hicieron reflexionar. And in something that I read, it really made me reflect. Yo soy un pastor que ustedes me ven. Yo soy muy activo. Yo quisiera estar. Vamos a hacer una actividad el viernes. Vamos a hacer un concierto. Ustedes me ven bien activo, ¿verdad? En esas I'm a cosas. Very active person, so if I could fill every day of the week, I would. Let's do a concert and let's add this and let's do this. Pero ese devocional me dice no es acerca de hacer otra actividad. And this devotional that I read this week said it's not about adding another activity. Es acerca de aprender a orar e interceder constantemente. It's about learning to pray and be constant in prayer. Hacemos tantas actividades. We do so many activities. No está malo hacer una actividad más para el Señor. And it's not, there's nothing wrong with doing something else for the Lord. Pero nos quita la fuerza y el enfoque de hacer lo más importante, que es orar. But sometimes all of the activities take away our ayunar main focus, para which is que las almas praying se salven. And fasting for entonces, the people of God. Ahí el enemigo se iba a temblar. So that's when we get when we get aligned with Christ, that's when the enemy will tremble. Al enemigo no le importa que tengamos otra actividad más. The enemy could care less if we have another activity on our church calendar. Pero el enemigo sí va a temblar cuando se dé cuenta que te estás levantando a orar y a ayunar e interceder por las almas. But all of hell shakes when he sees that a true daughter and a true son. Yo no sé, pero yo siento que el Señor va a hacer algo grande este año. So I don't know about you, but I feel like este God is going to no va a ser solamente vamos a proclamarlo de palabra, no. Vamos a hacerlo cada uno de nosotros. Vamos a liderar y hacerlo para la gloria we're del Señor. We're going to jump on this and we're going to say, God, I need you to do something in me. Pero vamos a ir cerrando ya esta predica. So we're going to close this off now. Porque yo pensaba predicarles de los cuatro viajes del apóstol Pablo. Because I wanted to talk to you about the four trips that the apostle Paul made. Pero no, vamos a irnos de a poquito.
But we're going to go through that little by little. Vamos a resumir entonces. So let's go over, let's recap. Aprendimos de que debemos ser guiados por el Espíritu Santo en todo. We learned that we need to be guided in everything by the Holy en Spirit. Todo. In everything. Nosotros pensamos que el Espíritu Santo es para que cuando adoremos al Señor en la iglesia que Él caiga y sintamos su presencia aquí. Sometimes we limit the Spirit and we say, oh God, fall upon our worship. And God, His Spirit wants more than just to fall in our worship time. No, el Espíritu Santo nos puede ayudar a las jóvenes que están en etapa de su noviazgo. The Holy Spirit can intervene in anything, for example, in relationships when teenagers. Ay, ¿le acepto a esta persona que me está llamando? Oh, should I accept this gentleman caller? Espíritu Santo, ¿qué tú me dices? Holy Spirit, what do you tell me to do? Y él va a contestarte. And the Holy Spirit will tell you what to do. No es la persona que yo te tengo para ti. He might say, you know what, that person is not the person that I have for you. Espera mi tiempo. Wait in my time. Y vas a ver que el Señor contesta. And you're going to see that God answers. Ay, pastor, pero ¿y si pasa demasiado tiempo ya necesito tener novio o novia? But pastor, I feel you, but what if like the clock is ticking? Like what am I going to do? Pues por ahí sigue el consejo que dice mejor estar solo que no mal acompañado. Well, here's a good saying, you know, it's better to be alone than in bad company. ¿Quién vive, mis hermanos? El Espíritu Santo es una persona, hermanos. The Holy Spirit is a person. Es real. And he's real. Simplemente tenemos que doblegarnos. And all you have to do is choose to surrender. Ponernos en la paz de Dios para poderlo escuchar. Put yourself in the place of God and say, you know Él no what, nos va I want to hear you. Así como en las carreras que andamos nosotros. He is not going to speak to us in the rush like we try to listen to him. Hagamos un alto a todo y aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Learn to put a pause and say, you know what, Segundo Jesus, punto I need que you. Aprendimos hoy. Second point that we learned today. Predicar el Evangelio puro, no aguado. Preach the word of God in its fullness, not a watered down gospel. No el evangelio light. Not light, the light oh, gospel. No hablemos del arrepentimiento del pecado. Oh, we can talk about everything, but not about repentance of sin. No hablemos de que tenemos que estar en santidad en los hogares. We can talk about everything, but let's not talk about holiness. Porque si el pastor se vuelve muy, muy fanático que tiene que ser todo santo, porque entonces va a asustar la gente y se va. Because if we talk about the standard of holiness that God's calling us, we're going to freak people out and they're not going to want to come anymore. No tengamos miedo, mis hermanos, porque el Señor allá arriba nos va a pedir cuentas. Don't be afraid because God's going to call us each one and say, what did you do? A los pastores se nos va a pedir cuentas allá arriba, dice. To every pastor, God is going to call us to accounts. Dice que nos van a pedir cuentas por nuestras ovejas. They're going to call us to account for the sheep. Al varón se le va a pedir cuenta por su hogar. Each man, God's going to call him to account for his wife and his family. Y a los dos padres se le va a pedir cuentas por sus hijos. And to the parents, God's going to call them to account for their kids. Entonces, las cosas de Dios son serias, hermanos. So the things of God is serious. Entonces, lo que aprendimos era tenemos que predicar el evangelio como está escrito. So we need to preach the gospel the way it's written. Si está escrito aquí es porque Dios quiere que aprendamos algo. If it's written here, it means God's trying to talk to us. Y también aprendimos a ser compasivos. And we learn to be compassionate. Ponernos en los zapatos de la gente que no entiende y que está pasando por situaciones duras. Put ourselves in the shoes of people who are going through tough situations. Ponernos en los zapatos de nuestros jóvenes. Put ourselves in the shoes of our Nosotros youth. También fuimos jóvenes. We were young ones. Y cometimos errores, ¿verdad que sí? And we made mistakes, am I right? Cometimos errores y graves. We made mistakes and big ones. Pero Dios que tuvo misericordia de nosotros. But God who is merciful. Dios que nos llamó aún siendo nosotros líderes o personas que podíamos ser llamados gente de respeto. God called us and we could have been anything in this world. We could have been people with high titles and leaders. No, Dios nos llamó, aunque éramos lo despreciado, lo vil de este mundo, Dios nos llamó para hacernos. And God called us the rejected, the lowly, the one that nobody wanted. He called us para to be a part of embajadores him, de Cristo. To be co-heirs with Christ. Entonces tenemos que ser compasivos, hermanos. So we need to be compassionate. Pedirle el amor del Padre para no juzgar y rechazar por el hecho de que no son como nosotros. Llegar a los jóvenes y escucharlos. Reach the heart of the young people.
Busca cuál es el vacío de tus hijos. Seek what is that empty space that your kids have. Porque si tú no se lo llenas con el amor del padre y el cuidado de la madre, because if you don't fill it with the love of the father and the care of the mother, ellos van a ir a llenar esos vacíos con las cosas que les ofrece el mundo. They're going to go fill those empty spaces with everything else they can find. Todos los días tenemos que orar por nuestros hijos. Every day we have to pray for our kids. Y cuarto, último punto, aprendimos a ser perseverantes para el servicio de Dios. We need to learn to be perseverant in the work of God. Si recibimos pedradas en un lado, if we receive stoning from one side, pues me voy para la otra ciudad a predicar el evangelio well, de Jesús. Well, then I'm just going to go to a different place and see if they receive me there. Si alguien te llega a decir o a tratar como medio raro para que tú no estés en esta iglesia, if somebody starts treating you a little funny, trying to make you feel like you don't belong there, déjale saber a esa persona que tú no estás aquí porque tú lo escogiste emocionalmente, es porque Dios te trajo acá con let un propósito. Let them know that you're not here to please anybody. You're here because God brought you here. Y que aquí vas a crecer, aquí vas a echar raíz y aquí vas a echar fruto y que ese fruto permanezca. Here you're going to grow and here you're going to bear fruit and here is where God wants you to be. Dios me les bendiga, mis hermanos.